En Chile existen diferentes números para poder contactar a los servicios públicos y o privados de emergencia, los cuales debieran prestar asistencia en aquellos momentos que más necesitamos. Y ya sea que cuestionemos o no el desempeño y eficacia de estos, la verdad es que cerca del 80% de las llamadas se calificarían como inoficiosas. Esto quiere decir, innecesarias, ociosas o que no conducen a una verdadera emergencia. Y es específicamente que se considera que el 25% de estas serían llamadas de broma. Sin embargo, existe un número pequeño y no calculado de llamadas que entran en una categoría diferente, que como si de una bruma espesa se tratase, no pueden ser contenidas en una categoría clara o objetiva, ya que son extrañas y que rayan en un universo de significados mágico a la par de mórbido. Por lo que es menester aclarar que todas estas llamadas pareciera que hacen alusión a un mismo fenómeno, el cual por ahora solo tiene asidero en la tradición oral de aquellas personas que sobrevivieron tras la catástrofe, ya que todos aquí pueden cuestionar estos registros, pero no así el relato de cientos de personas. El audio que escucharán a continuación es el tercero de tres llamadas relacionadas a un mismo fenómeno. Esta última llamada fue hecha tan solo segundos antes del inicio del terremoto del 27 de febrero de 2010, y la naturaleza real de esta llamada es desconocida, por lo que se sugiere escucharlo con cautela. Carabinero, buena noche, ¿cuál es su emergencia policial? Llamo porque se ve gente extraña. Gente extraña en la playa. ¿Me podría indicar su nombre? Son sombras que son... Indíqueme su nombre y su dirección. Grande. No sé. No es algo natural. Nunca he sentido este dolor. Usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar. ¿Y algo? ¿Qué te traspasa? Le aclaro que usted está llamando carabinero. ¡Hijo! ¿Qué te come? ¿Me puede indicar una dirección para yo enviar una patrulla? ¿Y yo? ¿Te van a llevar? ¡No! ¿Aseguro que usted necesita ayuda de carabineros? ¿Puedo venir para acá? ¿Llamada inoficiosa o no? ¿Una farsa? ¿Un fake? ¿Un esquizofrénico? ¿O una prueba de algo más? Pueden quedarse con la explicación que deseen. Algunos serán incapaces de contener sus impulsos por burlarse de un simple audio. Otros lo negarán como un mecanismo defensivo a algo que les abruma. Otros lo aceptarán como una verdad que casi pueden abrazar. Pero nada de eso importa en verdad, porque fue precisamente aquí, entre los comentarios, que surgió la interrogante más valiosa. Porque quizás, entre la audiencia, hay muchos que alguna vez trabajaron atendiendo llamados o haciéndolos. Y más seguro aún es que hayamos tenido la necesidad de llamar para solicitar un servicio, algo que si no ha ocurrido, ocurrirá. Es entonces que vale preguntarse, ¿qué harías tú si te tocara una situación como esa? Si tuvieras que contestar o denunciar un evento de una naturaleza desconocida.